Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según por su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas, y no de Dios, que en siendo justísimo y santísimo no es, ni puede ser autor del pecado, ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen
bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma.